espera, arriba. No, espera, abajo. Al centro. Sí, y para adentro, aclárate. Castiga el hígado, Balboa. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué haces? Marimar, que se ha cargado la máquina. Yo no he hecho nada, solo he echado la moneda. Joder, Marimar, si estropeas hasta los posis. Jolines, es que si trajeran instrucciones... ¿Será alguna tontería, algún atasco o algo así? Bueno, canijo, por fin un rival a tu altura. ¿Y así lo vas a arreglar? Pues así se arreglan la mayoría de las cosas. Ahí va. ¿Ah, sí? Déjame probar. Pues no. No veo que se arregle nada. Ay, Dios. Algún día, Arturo, algún día, cuando menos te lo esperes, vas a ver quién soy yo. Pues mira, sí. Voy a ver quién eres. No, 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 no. Yo no. No os vayáis. Moneda. Dos. Venga. Va una, ¿eh? Sí. ¡Ya! ¡Uy! ¡Otra! ¡Ya! ¡Uy! Nada. Yo creo que son los vasos, que no tienen consistencia y se desvían. Bueno, lástima no fuesen latas. Nah. Oye, ¿pero no vais a llamar al técnico? Sí, le hemos dicho que venga la semana que viene. ¡Una semana sin café! Hombre, tenemos que jugar los octavos, los cuartos y las semifinales. Y la recopa, acuérdate. Ah, es verdad. Pues oye, estamos listos, ¿eh? A ver si os decidí ya, hombre. Espera. No, es aquí. Sí, aquí. Venga. Venga. Marimar, moneda. ¿Otra vez? ¿Pero por qué tengo que pagar siempre yo? Oye, ya me lo has dicho. El que la rompe, la paga. Pues como juguemos la prórroga, voy a tener que pedir un préstamo. Oye, ¿y estos juegos que no termino de pillarlo? Oye, pues es como el juego de la rana. En tu caso, renacuajo. Hombre, Arturo, ¿qué pasa? ¿Te animas? Yo paso de este entretenimiento para el populacho. Lo mío son juegos de caballeros. ¿Canijo? Moneda. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Espera, ah. espera, espera, espera! Va. No, espera, 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 espera. ¿Pero qué hace Julián? Coño, pues indicar el tiro, una bola exterior con efecto derecho. Pero si la que tira la máquina, no yo. Bueno, joder, es por ambientar un poco. ¡Va! ¡Va! ¡Venga, va, a por ella! ¡Ah! ¡Venga, que va a estar la primera! ¡Que está la primera base, corre! ¡Pasa! ¡Ay, no, dame la que va a llegar! Que... ¡Toma! ¡Eliminada! ¡Eliminada! ¡Ha entrado! Pero, por favor, Arturo. ¡Gracias, gracias, árbitro! ¡Joder, Arturo, ya te vale! Eso lo dice porque no hemos querido jugar al tenis. Despreciáis un deporte de reyes para jugar a esta memez yankee. Pues a la mierda. ¡Arturo, no te lleves la raqueta! Es mi raqueta y me la llevo. Jugamos, está bien, jugamos a lo que tú quieras. ¿A lo que yo quiera? Sí. ¿A lo que yo quiera? ¿Seguro que no quieres jugar al tenis? Seguro. ¿Y un frontón? Vaso. Yo esto no lo acabo de ver, Arturo. Canijo, he dicho vaso. Yo creo que es un juego muy peligroso, mejor lo dejamos. Gracias, Marimar. A ver si le vas a dar la máquina y la vas a estropear más. Gracias, Richard. Además que en este juego solo juegas tú. Negativo. Si yo fallo, gana el canijo. Otra cosa que lo pueda celebrar. Gran vaso. Joder. A ver si se te va a ir el tiro. A Arturo nunca se le va el tiro. Eso es verdad, que estuvimos en el parque de atracciones y le dio hasta los patos, hasta los del lago. ¿Cómo lloraban los chiquillos? Canijo, o tiro al vaso o tiro a la moneda. Sí. Tú decides. Sí. Dando con los vasitos, disparando a palacios. Coño, el caso es no pegar un palo al agua. Bueno, pero la escopeta era de aire comprimido. Lo que pasa es que Julián es muy sensible también, ¿eh? Joder, pero si le ha arrancado un trozo de oreja. Pero ha salido ganando porque la que le han puesto es más bonita. Pero y encima esto, 420 euros de reparación. Pero piense que es como una inversión, porque si no seguiríamos jugando con la máquina. No, seguirían tocándose los huevos, como siempre. Y dice que disparaba los vasitos, pero no el café. Echamos como unas 100 monedas, pero de café ni gota. Pues eso sí que es raro. A ver dónde están los 100 cafés. Yo voy a probar con la manzanilla. A ver.